Buenos días, gentecica. Hoy os voy a grabar un tutorial de cómo envolver un cuadro para enviarlo para que vaya seguro. El primer paso que voy a hacer va a ser envolverlo en papel de burbujas. Le meto la tarjeta dentro con un agradecimiento por su compra. Bebé. Bueno, ahora vamos a hacer unas esquinas de cartón para proteger las esquinas del cuadro, que es lo más frágil, que se pueda dar un golpe en las esquinas y quede algún tipo de bollo. Entonces vamos a fabricar unas esquineras de cartón caseras. Para eso voy a medirlo. Vamos a cortar un cuadrado 4x4, 8, 10x10. ¡Qué bebé! A ver, vamos a pintar aquí en un trozo de cartón. 10 centímetros para un lado. Yo tengo aquí al pequeñajo, que hoy no se ha dormido todavía la siesta. A ver si se duerme rápido. Sí. Sí, ¿verdad? Deberías de dormirte. Cuando se duerma voy a poner a pintar, que aprovecho. Es menos peligroso de que se manche, que lo manche todo. Vamos a cortar cuatro cartoncitos como este, Sí. de 10x10. Y diréis, ¿no tendrá una tijera más grande? Pues seguro que sí, pero no sé dónde. Seguro que tengo, pero por no ir a buscarla, no hay aguante. Vale, el siguiente paso, podéis hacerlo con una regla, yo lo voy a hacer a mano alzada, pero bueno, hacer lo que os digo, no lo que yo hago, que se suele decir. Hacemos así, en dos y en dos. Sí. Sí. Y en uno de estos cuadrados, pero ha visto que este es un poquito más para aquí. Correcto. Vamos a hacerle un corte así en diagonal, no sé si veis bien. Porque como entra la luz, te hago con el trípode al otro lado. Así mejor, no me va a parar. Hacemos un corte así, hasta la mitad. Y ahora vamos a doblar por donde están pintadas las rayitas. No, 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 que vas a tirar el trípode. Oíste, hijo de verdad. Y esto quedará así. Voy a aprovechar para este, que también lo tengo que envolver y le va mejor la altura, ¿veis? Y ahora voy a hacer uno más pequeños para este. A cada cuadro hay que hacerle sus esquineros y así irá súper bien protegido en el viaje. Voy a hacer otro para que lo veáis. Le pintamos las rayas. Y luego esto lo pegaremos con celo ya en el cuadro. Bueno, voy a hacer estos cuatro y los otros cuatro. Bueno, a ver. Siguiente paso. Vamos a coger otro trozo de cartón y lo vamos a cortar en la medida del cuadro. Por aquí. Y esta parte la vamos a poner en la. Perdón por los gritos del niño que está por ahí liándola.
Y lo vamos a poner aquí, para proteger más la parte del dibujo. Y estas esquinitas que he hecho más pequeñas, ya tengo los dos tamaños, se las he hecho de 7,5. Pero de 7 también podría haber ido bien, ¿eh? Las ponemos así. Esperad, voy a ir a buscar la cinta, porque yo creo que el pelo se me va a quedar muy pequeño. Las ponemos aquí, así, ¿lo veis? Bueno, voy a poner con celo y luego, como lo voy a sujetar con otra cosa, que ahora os voy a decir. Vamos a poner otro en este lado. Amamos. Y en este lado igual. Uy, esto lo he puesto al revés. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Ponemos un esquinero. Ponemos el otro. Bueno, así ya tenemos nuestra obra protegida. Primero con cartón, con papel de burbujas, con cartón. Y ahora le vamos a poner el film transparente por fuera para protegerlo de la humedad. Este se pega a sí mismo. Vamos a hacerle una vuelta así. Y otra vuelta al contrario. Para que quede bien sellado y en caso de que el paquete se mojaría por fuera, que puede ocurrir, no sería un hecho aislado, desde luego. Pues así nos aseguramos que no se moja. También podéis hacerlo si tenéis una bolsa de esas de envío, que se cierran así, que también queda bastante bien sellado. Y si no, con esto mismo. Como luego lo voy a meter en una caja de cartón también, por fuera. O sea, no lo voy a... creo que enviarlo así todavía está un poco... endeble. Hay que meterlo en otra caja más. No, vale. Muy bien. Se queda un poco de aire. Vale. Siguiente paso va a ser meterlo en la... Bueno, el último paso ya es meterlo en la caja de cartón. He comprado unas cajas que son de la medida de los cuadros para meterlo así, que se abre por un lado. Pero como esta persona me ha pedido dos, pues es una cajita un poco más grande. Mira, tiene un poco de aire dentro del plástico. Como para que no baile dentro de la caja, voy a poner aquí a los lados, voy a poner esto, un poquito de purespan, para que quede ajustado a la caja y así va más seguro. Un poquito así. También tendría que usar un cúter, que también tengo, pero me apaño con la tijera por no ir a buscar lo mismo que antes. Y agua no del golpe. Vamos a poner aquí uno y otro en el otro lado, de la misma medida. Estos me venían cuando compré algo, no me acuerdo el qué, y los guardo para esto. Tengo un papel así bonito para decorar y para rellenar. También rellena y decora.
Diré, madre mía, cuántas cosas para enviar un cuadro. Pues sí. Que vaya seguro y tranquilo. Y cuando lo abra, haga ¡fium! Todas las chispiritas rosas. Aquí un cartoncito también, por si acaso. Vale. Y ahora ya pues. Bueno, ya hemos terminado nuestro paquete. Es importante que escribamos frágil. Uy, con esto, con el negro. Voy a poner aquí. Frágil, es con G, ¿no? Bueno, y así ya tendríamos listo nuestro paquete para enviar. Bien seguro. Además está seguro. No pesa mucho, entonces da igual que esta sea la parte de arriba o la parte de abajo. No tiene parte de arriba ni parte de abajo. Va bien sujeto, nada se mueve dentro. Así que podemos estar tranquilos de que va a llegar seguro a su destino. Bueno, aquí estoy envolviendo otro más pequeño para que veáis también, ejemplo, las cajitas que os decía antes, que son de una unidad de un cuadro. Queda más ajustadito. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un besico y hasta el próximo vídeo. I